Mi ex me odia. Mi ex me odia y eso me tiene mal porque yo quiero por lo menos que tengamos una relación de amistad. Habla mal de mí, publica cosas horribles de mí en las redes sociales. Bueno, cuando una persona está herida y está enojada, está herida emocionalmente, está todavía conectada energéticamente a ti y siente que tú le has jodido la vida, es probable que le suceda esto, ¿no? Que caiga bajo ese nivel de conciencia de la venganza, del deseo de castigarte, de que todos vean lo mala persona que eres, de exponerte, de decir hasta mentiras de ti, de interpretar todo de manera equivocada simplemente para hacerte ver peor de lo que quizá tú actuaste. Con eso no estoy ni a favor ni de uno ni de otro, simplemente digo, cuando una persona está herida, hace estas cosas. Ahora, mientras la persona siga en ese nivel energético, difícilmente se pueda ser amigo o amiga de un ex. Entonces, las cosas tienen su tiempo. Las cosas no ocurren enseguida. Hay que esperar que la persona le baje la intensidad, se sane un poco, se equilibre. Y a veces eso se logra con el tiempo, porque todas las personas estamos constantemente haciendo procesos en nuestra vida. Entonces la persona podrá vibrar en el nivel, digamos, del odio, del enojo, del coraje, o del desprecio, o del orgullo hacia ti, entonces te rechaza, se siente superior, no quiere una amistad, no quiere nada, simplemente quiere que tú te sientas mal con eso. Bueno, la persona está dentro de ese propio proceso y en algún momento va a descubrir que esa manera de ser no le va a reportar tranquilidad ni paz, porque al revés, le va a reportar guerra. Es estar en guerra, es todavía estar moviendo emociones que no le hacen bien a la persona, en vez de aprender a estar en paz con un ex, que puede no gustarte, puedes no amar más, puedes sentir que te arruinó la vida, pero uno aprende a perdonar. Entonces, esta es la primera parte del video. La segunda parte es ser amigo de un ex es casi imposible. Es casi imposible porque más cuando es reciente la separación. ¿Por qué? Porque si es reciente, como esto que me cuenta la persona, tiene unos meses, bueno, todavía hay una conexión emocional y de energías con la persona. Fíjate que la misma persona de la cual vos querés tener una relación de amistad, te odia, se comporta de manera orgullosa, habla mal de ti, te rechaza todo el tiempo, te hace cosas feas. Eso porque todavía tiene una conexión emocional. O sea, eso es una forma a veces que las personas encuentran de autoconformarse, de decir, bueno, por lo menos sigamos siendo amigos, como para no cortar el contacto porque tienen miedo al proceso del duelo, no aceptan el proceso del duelo que es cortar. O sea, vos decís, yo no puedo ser amiga de mi ex porque mi ex habla mal de mí, ok, pero ¿qué te está pasando que tú no puedes soltar a tu ex definitivamente? Porque este caso se trata, por lo que tú me dijiste, de que la relación terminó definitivamente. No se puede ser amigo de un ex y más con este nivel de enojo, de venganza, de deseo de hacerte ver mal frente a la gente. Entonces también pasa esto por ahí. ¿Por qué te pasa en tu vida que tú no puedes empezar el proceso de duelo y como no lo estás pudiendo empezar, estás bloqueada en la idea de quiero tener una amistad con mi ex? Que esto es una manera de no hacer el duelo. Porque mientras tú sigas viendo a la persona, ¿no? Por más que se le vaya el enojo, ¿no? Tú sigues viendo a la persona. Supongamos que tienes una amistad, aparece la persona con una nueva pareja. Eso va a mover emoción, eso te va a causar tristeza, te vas a empezar a comparar. Vas a decir, la persona que tiene ahora como su pareja es más joven, es más sexy, tiene más dinero, es más alta, es más baja, es más blanca, es más negra. Es de esta manera, es de esta otra, yo soy mejor, y si yo soy mejor porque él eligió a ella, entonces te vas a sentir mal. Si vos llegás a la conclusión de que ella es mejor, te vas a sentir mal. O sea, por cualquiera de los caminos, la gente cuando hace estas cosas suele sentirse mal, porque empieza a comparar. No se puede tener una amistad, por lo menos no a los pocos meses de cortar la relación de pareja. Todos los años que hago esto he visto personas contadas con los dedos de una mano que han podido tener una relación de amistad sana, saludable, con una expareja con la que se acaban de separar. ¿Por qué?
porque se trata de personas equilibradas que ya durante la pareja han ido haciendo el duelo, han ido aceptando que no se aman más y de manera pacífica se han separado. Pero en general no ocurre esto en la mayoría de los casos. Entonces querer ser amiga de un ex es, o amigo de un ex es una cosa que tiene que ver más con la fantasía que uno desea, ¿no? De seguir conectado a un ex que con una realidad que te haga bien. Eso no es una realidad que te haga bien porque es insostenible. O sea, tanto tu ex que tiene enojo, deseo de venganza, te habla mal de ti en las redes sociales, a grupos de amigos, como tú que pretendes una relación de amistad, ninguno de los dos encontró todavía la sanación. Uno quiere castigar, quiere hacer pagar, te quiere rechazar, y la otra persona está con una fantasía de lograr paz teniendo una amistad con una persona que ya no está en tu vida, en realidad. No está en tu futuro, no hay amor, se terminó. Entonces está bloqueada una. O sea, en definitiva las dos personas están bloqueadas, cada una en lo suyo.